Morning. Bueno, podéis apreciar por mi cara que es temprano por la mañana. Y yo en teoría iba a hacer un 24 horas leyendo el libro que, bueno, no hay mucho misterio, veis por el título cuál es, pero ahora lo enseño. Se me cambiaron bastante los planes, así que pues no iba a hacer un 24 horas cuando tengo luego cosas que hacer. Me gusta hacerlo cuando no tengo nada, puedo no dormir si quiero, o puedo dormir y si luego voy a estar todo el día leyendo. Pero bueno, el libro en cuestión, aún no lo he empezado, es Furia, de Tracy Wolf. La segunda parte de la serie Crave, cuyo primer libro tenéis reseña en el canal. No llegué a hacer reading blog de ese, pero también lo leí en 24 horas que hice por Instagram. Pero bueno, tenéis ahí la reseña, entonces he pensado que ya que está el primer libro por aquí por el canal, puedo hacer el reading blog del segundo. Le pedí en Instagram que me dijeran páginas o capítulos importantes de este libro para poder grabar. Y nada, pues estos libros, al menos el primero, lo leí, vamos, o sea, era igual de tocho y lo leí en 24 horas porque se beben y los disfruté muchísimo. Si ya disfruté mucho del primero, que le di un 4,5 de 5, este que todo el mundo lo pinta como el mejor, que se introduce mucha más fantasía, se introduce un personaje que todo el mundo está enamorado de él y yo en plan, quiero descubrirlo ya. Pues siento que me va a gustar mucho más. Estoy muy emocionada. Voy a empezar ya con el libro. Voy por la página 135, creo, es más o menos el 15%, y tengo que aclarar que de Furia no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero obviamente de Anhelo pues sí que habrán spoilers, por lo tanto, si no habéis leído Anhelo, no recomiendo que sigáis viendo este reading blog porque tengo que partir de una base. La cuestión es que tengo teorías, tengo mis teorías por cómo acaba Anhelo. Recordemos que es cuando Hudson intenta atacar a Jackson, a su hermano, liberado por Lia. Y Grace se pone entre medio para que esa daga, esa espada, no llegue a su novio. Entonces no sabemos en ese final si Grace muere, si Grace desaparece, si Hudson sigue vivo, qué pasa. Nos dejaron con un final mega abierto y ahora entramos en Furia. Gracias al cielo hacen un pequeño resumen porque Grace aparece de nuevo, obviamente. Vale, a lo mejor sí hago un poquito de spoiler de Furia, pero es para ponerme en situaciones, que si no, no puedo comentar nada. Si no queréis saber nada del libro, pasad esta parte. Yo pensaba que es que habían hecho un pequeño salto temporal o lo que sea, pero si Anhelo acaba con que esta muchacha no sabemos si muere, si desaparece o qué pasa, y ahora está por aquí paseándose por el internado como si nada. Grace ha vuelto. Ha estado como 4 meses que no sabe qué ha pasado. Tiene amnesia. No sabe nada de Hudson, no sabe si está vivo, no sabe qué ha pasado, no sabe si ha estado con él, no sabe nada. Y pues intentan averiguarlo. Entonces empiezan a pasarle cosas muy raras. He caído en la cuenta de que sé de la existencia que se va a publicar un libro de relatos. Algo que pasa entre Anhelo y Furia. Y pues ahora ya creo que es estos 4 meses que pasa Grace fuera, desaparecida. Bueno, ya sé cómo lo pasa físicamente, pero no dónde está. Eso ya sí que no lo voy a decir, aunque me resulta muy gracioso lo que pasa con Grace, pero bueno. Sobre Jackson, me gusta mucho Jackson. Tengo miedo porque esta historia ya me la he leído. El otro personaje que es malo, pero a lo mejor no es tan malo, ya me la he leído. Y creo que va a pasar lo mismo. Parecido, al menos. Y eso me da miedo. Pero bueno, obviamente no voy a decir de qué historia estoy hablando porque sería spoiler. Pero sí, si me conocéis, si habéis leído Furia, si habéis leído otra historia, ya sabréis de lo que estoy hablando. Pero Jackson me gusta, lo que pasa es que no siento su relación amorosa. Creo que Grace simplemente le necesita como persona, no como novio. En plan, no siento ese amor. Siento el afecto, el cariño, sobre todo el físico. En plan, como siempre necesita que esté físicamente, y ella lo dice, que lo necesita. Necesita su roce, necesita su no sé qué. Pero no habla de sentimientos como tal. Entonces, por esa parte, no sé. Pero Jackson me cae muy bien, me hace reír muchísimo. Grace también me hace reír muchísimo. Los chistes malos sobran porque me dan mucha vergüenza ajena. Pero bueno, mira que yo soy muy fácil para reírme y que recuerdo que en Anhelo alguno me hizo gracia. Pero los que llevo en 130 páginas, no. Por favor. ¿Qué más sobre Flint? También es un personaje que me gusta mucho. Y obviamente Maisie. Es la mejor. O sea, mayor supporter no ha podido tener Grace. Lo voy a dejar un ratito. Hasta después de comer o antes de comer, algo así. Y luego cuando haya sol en el otro balcón me pondré allí a leer.
Bueno, pues he ido a hacerme un café antes de seguir con Furia. Y tengo por ahí la bolsa de los croissants. Sí, lo siento, era mi merendola. Llevo ahora mismo 260 páginas, voy por el capítulo 44. Y, Dios mío, o sea, estos libros se beben solísimos. Realmente me puse solo un rato a leer porque, bueno, a pesar de estar de vacaciones, también tengo cosas que hacer de la uni, trabajo, etc. Entonces pues voy leyendo poco a poco, pero es que escogerlo en un momento y te lees 100 páginas del tirón, o sea, es brutal. Me he dado cuenta que me va a ser un poco complicado comentar este libro sin hacer spoiler prácticamente. Entonces pues pondré como siempre el marco rojo, intentaré no hacerlo todo el rato. Vale, dentro teoría, de acuerdo, sí que tiene spoiler de Furia, tiene spoiler de la parte a la que voy, así que eso. Vale, aprecio Hudson. Aprecio Hudson, que yo ya sabía que tenía el boom que tiene, es porque es un personaje increíble y, a ver, nos lo pintaban como un villano. A mí me gustan los villanos. Hype increíble. Villano. Encima, he visto que es sarcástico, además de atractivo. Era obvio que me tenía que gustar. O sea, dudo que haya alguien que no le guste ese personaje. Si le gustan como estas cualidades de sarcasmo, que sea malo, pero en verdad misterioso, etc. No recuerdo si he dicho mi teoría principal, que era que durante esos 4 meses que Grace estuvo convertida en gárgola, estuvo en verdad con Hudson, estuvieron como conociéndose, puede que enamorándose, y acordaron que Grace volvería al mundo... Bueno, que ellos acordaron que Grace volvería al mundo real para intentar librar a Hudson de alguna manera o lo que sea, porque no es tan malo como nos lo pintan, ¿vale? Esa era mi teoría antes de que apareciera Hudson. Realmente es como que están hablando mucho del padre, especialmente Jackson habla mucho del padre. Él habla bien y Hudson como que no. Se pone incluso nervioso, empieza a decir que eso es mentira, que todo lo que dice es manipulable, que siempre le deja el de malo, pero él no es el malo. Esto confirma la teoría de que en verdad... él no es tan malo, quizás sí que hizo cosas, pero puede que tuviera algún tipo de justificación, no sé qué tipo, pero bueno. O quizá no las llegó a hacer él. También dudo que Jackson sea el malo. Por mi mente se pasó también la teoría de que pues Jackson en verdad fuera el malo, en verdad fuera quien hizo todo y culpó a Hudson de alguna manera, pero yo creo que eso no es así. Yo creo que Jackson tampoco es que sea malo, sino que también está manipulado por lo que sea que pasó entre Hudson, él, su familia y todo este rollo. Un poco ayuda a mi teoría el hecho de que Hudson, siendo en teoría el ser más malo, más poderoso del mundo, es muy bueno con Grace. O sea, es buenísimo. Encima ellos tienen como una complicidad y una conexión que se siente muchísimo. Pues es confirma la teoría de que ya se conocían, porque no sé, siento que tanta complicidad. Hay momentos en los que se ríen y se miran y es como... Pero a la vez están picando y a la vez Grace se fía de él, pero a la vez no... No lo sé, es como todo súper... Sospecho de muchas cosas. Siento que el libro va a ir por caminos que me van a gustar muchísimo. También me gusta un montón porque estoy viendo la evolución de Grace. Yo leí a Nelo hace un tiempo y tengo una memoria de mierda. Pero recuerdo que Grace, a ver, no era un personaje que me molestaba, me caía bien. Pero sí que es verdad que tampoco es que tenía muchas luces. Se dejaba bastante arrastrar y manipular como para estar en el ambiente en el que estaba. En plan, estar rodeada de gente que quiere hacerte daño y aún así te fías de todos ellos. Pero aquí no, ahora siento que está como un poco más... Este es mi destino, yo soy la que decide, yo soy la que... Va a sufrir todo esto, dejad de ocultarme, dejad de intentar protegerme y vamos a hacer las cosas todos juntos, no quiero que hagáis nada por mí. Y eso me está gustando muchísimo. Pues eso, este drama entre Jackson y Hudson, estoy un poco también entre medio porque a mí Jackson me cae bien. El problema es que me da mucho cringe. O sea, siento que su relación me da un poquito de vergüencita ajena, pero porque son como demasiado melosos y a la vez no, porque yo siento que el meloso de verdad es Jackson. Porque Grace, ya os lo dije, yo no siento que le quiera de verdad, siento que le tiene cariño, pero que fue todo como demasiado rápido. Lo siguiente que vais a ver es la reacción al capítulo 50 y algo, uno de los que me dijeron que tenía que reaccionar y creo que es bastante importante. Así que pues, dejaré mi reacción en el siguiente clip. Sobre el anterior capítulo es que teoría confirmada me ha dado la vida, especialmente porque hay una mención de una canción que es muy importante para mí, que es la de Shut Up and Dance, y también menciona a Florida, que es como los feels de ese grupo, de esa época, es mi época favorita musical, o sea, todo el mundo que me conoce lo sabe, y he adorado toda la escena de la lavandería, he adorado todo, me he emocionado, ya lo habéis visto, nada más que decir. Lo último que he leído sobre el juego de los Eludares, creo que se llama. Quiero jugar a ese juego, sí.
Y lo siguiente que os dejaré será cuando vuelva de cenar y a terminar lo que tengo que hacer. La reacción al capítulo 67, 68, si mal no recuerdo, son los siguientes que me tocan. Que a lo tonto he avanzado bastante con el libro, o sea... Así que nada. Bueno, es la madrugada del día siguiente. Llevo todo el día sin leer. Mi gata está arañando la puerta para entrar. Me queda esto para acabar Furia, que seguramente lo acabe esta noche, aunque son como ciento y pico páginas, pero yo creo que me lo bebo ya. Y estoy justo ahora en un punto que tengo marcado para hacer reacción. Así que vamos a ver qué pasa, porque está la cosa súper potente. Y bueno, así un poco mencionar simplemente que he visto la evolución en Grace, que... Vamos, ha sido lo que yo estaba esperando, porque la recordaba un poco más pavona, por así decirlo, y ahora está como tomando las riendas, está descubriendo todo, y como que no se le está haciendo grande, en plan, está afrontándolo de una manera bastante buena, en el sentido de que creo que antes Grace, en Anhelo, al menos se enfrentaba a las cosas como... Supongo que la situación normal de enfrentarse a una situación así, a un, como algo que te cambia tanto la realidad y la vida. Pero en este libro es como que está más valiente, está más decidida y me encanta. También creo que es por la influencia de cierto personaje que ya he dicho que amo y que es brutal, como le coges el cariño instantáneo. Ya me habéis visto llorar, me habéis visto reír, ha sido todo por su aparición. Así que obviamente yo también he caído como tenía que ser y me recuerda muchísimo a Rishan, pero de una manera brutal. Y algo que me gusta mucho es que este libro está hecho para la generación de ahora, porque salen canciones de nuestra era, salen referencias de nuestra era, el humor creo que también es muy de ahora, de la adolescencia de ahora, incluso juventud, ya sabéis cómo este lapso, sin excluir a nadie, pero sí, es que es, literalmente es como un libro que puede representar a estos últimos años y me gusta mucho eso. Vale, spoiler, marco rojo, aviso ya. Yo pensaba que, bueno, me he puesto las gafas porque tengo la vista cansada hoy. Lo que Cole le dice a Jackson era como una especie de exorcismo vampírico en el que de alguna manera lo eliminaba a él o incluso a Hudson, porque como Grace también le duele, yo pensaba que es que en verdad le estaba doliendo a Hudson. Qué susto me ha dado y resulta que ha roto el vínculo, que bueno, a ver, chica, qué pena, pero lo otro era peor. Bueno, next morning, la primera sin Furia. Creo que estaba como asimilando el hecho de que esta noche no voy a leer Furia, me he quedado en plan... ¿What? Y creo que es una sensación que indica que el libro me ha gustado muchísimo. He estado viendo mis reacciones, evidentemente, para poder editar, y es que... La serotonina, la emoción, lo mucho que me ha hecho sentir el libro es que solo con eso ya es un 5 de 5, es vamos para los favoritos, porque es que sí que es verdad que yo siento muchísimo con los libros, vamos, siento absolutamente todo, pero hay pocos que de verdad me hagan sentir mucho, mucho
vamos, escala mundial, a nivel obsesión, a nivel amo todo de este libro, no puedo encontrarle nada malo. Puede que tenga cosas malas, por supuesto que sí. Puede que lea una reseña negativa y diga, ah, pues en esto tiene razón, porque me ha pasado. Me pasa poco con los libros. Me ha pasado con la saga Vicious, me ha pasado con Acotar, me ha pasado con Caraval, que son de mis libros favoritos, por supuesto. Y ahora pues me ha pasado con Furia, de Tracy Wolf. Con Anhelo no. Con Anhelo no me pasó esto. Anhelo sí que le vi muchas cosas que no me gustaron, le vi mucho cliché. Le puse un 4 de 5, tenéis mi reseña por el canal. Me gustó, pero la relación no la había real, era muy insta-love. Habían cosas que es como, ew, cringe. Aquí no. Aquí nos presenta por fin la fantasía que yo estaba buscando. Creo que es un libro, una saga perfecta para quien quiere empezar a leer fantasía. Porque tiene ligeros toques y apunta a que va a ir como a más, poco a poco. Y creo que eso va súper bien para la gente que solo lee romántica, o a la gente que solo lee contemporáneos, o a gente que quiere empezar a leer. ¿Qué más decir? Hudson Vega. Hudson Vega. ¿Por qué pensaba yo que no me iba a enamorar de él? Es que me pasó lo mismo con Risan. Yo diciendo, todo el mundo se asesinaba con este chico. O luego vi a Irio y bueno, me va a gustar, pero tampoco va a ser para tanto. Mentirosa. Mentirosa que llevas esta noche con el chaval en la cabeza. He anotado todo el libro. Es que he anotado todo el libro. Porque no podía parar. Anoche sí que es verdad que solo podía leer y ya está. Leer. Porque estaba tan metida que no podía pararme a anotar nada. No quería dejar de leer para apuntar, ni siquiera para poner un post-it. Lo hice después releyendo. Me puse a llorar después muchísimo porque creo que del shock se me cayeron un par de lágrimas, pero no me puse a llorar como tal. Luego releyendo, sí. Mis teorías se han cumplido, no me ha molestado en absoluto. Es más, me ha gustado muchísimo que se hayan cumplido mis teorías porque eran unas que me iban a hacer muy feliz si eso pasaba. E incluso me han dejado con la intriga de muchas cosas que no se resuelven en este libro. Con esa frase final que todo el mundo me advertía, que la última página, que tenía que reaccionar porque la última página tiene tela. Tienes mucha tela. Me estoy... es que no sé qué hacer. No sé si comprarme ya ansia, si esperar. Agradecida con Leticia, con Lucía, con Aitana, con Santi, con Amanda, con toda la gente que me ha dicho, léete Furia ya, Lidia, déjate de tonterías y cómprate Furia, que Anhelo te gustó, pero Furia te va a flipar. Os quiero, gracias por este regalo de la vida. Necesitaba un pequeño empujón para poder hacerme con Furia y descubrir que es que teníais razón. Ya está, hasta aquí el reading blog. 5 de 5, no sé si lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, si no, a elegir próxima lectura. Y es que estoy como, pues, ¿por qué voy a leer otro libro que no sea este? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que leer yo ahora otra historia que no contenga Grace, que no contenga Hudson, que no contenga Jackson, Maxie y toda la peña? Pero bueno, hay que seguir. Gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.